All right, all right. So here we go one more time with the private sessions. Okay, we're just waiting for a student right now. So let's see what they really want to practice or review. Just waiting for the first one. Perfect. Okay. Hello, Claudita Xiomara. How are you today? Good to see you one more time. Here we go again. All right, Claudita. Tell me, okay? Dime, ¿qué quieres repasar? Okay, ¿qué quieres hacer en este momento de lo que hayamos visto? De algo que tú digas, híjole, quiero repasar esto. Todo. Entonces necesitamos más de 10 minutos. No, quizás bueno, lo que a mí me cuesta bastante es entender lo que me dicen. Entonces, okay. Quizás, bueno, el día que nos pusieron a hablar, yo sentía que me iba el mundo porque no entendía absolutamente nada. Yes. Entonces, quizás practicar un poco más el listening para perfecto. Let's do it. Hagamos una conversación entre nosotros, okay? Para ayudarte a listening. So here we go. Hi, how's it going? I study English. No. Acuérdate que cuando yo te digo how are you, how's it going, or how are you doing, significa cómo estás, cómo te está yendo. Okay, o cómo te va, okay? So empecemos otra vez. Hi, how's it going? I'm fine. Perfect. Hey, listen, where do you live? I live in Usulután. Wow. All right, Usulután. And where exactly in Usulután? Centre Usulután or Jiquilisco? No, Ereguaiquín. Ereguaiquín. Wow, it's far away from San Salvador. Okay. Do you have kids? Do you have children? No children. Where do you study? Or where do you work? In donde trabajo, me está preguntando. Where do you work? In Atlantida Bank. Okay, perfect. All right. What's your position in Atlantida Bank? I'm executive business. Okay, that's good. Excellent. And what time do you start working? ¿Cómo puedo decir qué horas? Bueno, me está preguntando a qué horas inicio a trabajar. Correct. Y me tienes que contestar igual. I start working at, so. I start working at 8 o'clock. Oh, that's good. And what time do you have lunch? Repeat, please. What time do you have lunch? My time lunch is 1 hour. Okay. 12 to 1. Okay, yeah. Perfect, perfect. Why are you studying English? ¿Por qué estás estudiando inglés? Why are you studying English? Because me lo voy a decir en español. Okay. Yo te lo digo en inglés y de ahí tú lo repites. Porque sé que es una llave para superarse aún más. Okay, perfect. Ahora lo vas a decir en inglés. Because it's really important. Because it's really important. Personally. Personally. And professionally. In professionally. Okay, es importante personalmente y profesionalmente, all right? Because it's important. Personally and professionally. Perfect, thank you, that's good. And Lexi, what else? Tell me, what are your duties in the bank? What are your duties in the bank? My duties call clients, visit clients, write reports, análisis financieras, ¿cómo se dice? Financial analysis.
financial analysis and dar crédito. And give credits. Okay, perfect. Okay, okay, or préstamos. Yes. Okay, give loans. Give loans. Loans. ¿Cómo se escribe? Okay, I'll put you right now. Okay, that is Janet in this moment. Let me see, what is the chat? Aquí está el chat. Okay. Es, quiero ver, te voy a poner otro verbo. Es approve. Okay, ese vamos a ver. Approve loans. Okay, este. Approve loans. ¿Así se escribe o así se pronuncia? Approve loans, okay? Loans. Approve loans. Approve es aprobar préstamos. Approve loans. Approve loans. Correct. Okay, that's good. Okay. Excellent. All right. Thank you for the information. Goodbye. Goodbye. All right. Bye-bye, Claudita. I'm going to continue with Janet. Okay, Janet. Hello. Hello. Ahí está Anita. No se me vaya, Anita. No, it's me. Okay, no se me vaya, no se me vaya. El correo tenía las 10 y 10. Por eso, no se me vaya. Las dos voy a tener aquí, mejor todavía. Ah, sí, bien. Okay. All right, so let's have a conversation. Ya que Janet está aquí, okay, vamos a hacer una conversación. Janet, ¿cómo está la conexión? ¿Está bien? Okay, don't worry. Okay, okay, not a problem. Ahorita voy a empezar con Anita entonces. Voy a empezar con Anita y de ahí sigo con Adrián. Okay? Y de ahí termino contigo, Janet. Okay? Pero no se vayan. Hola, hello, Anita. Hello, teacher. Okay, la cámara encendida. Es que cuando la enciendo se va el sonido. Ah, ok, perfecto, perfecto, no hay problema. Ok, Janet y Adrián. No sé por qué. Escuchen lo que vamos a hacer con Anita y después continúo con Adrián y de ahí me quedo con Janet. Here we go. Ok, Janet, ¿qué es lo, Anita, ¿qué es lo que quieres practicar? What do you want to practice or review or repasar? I don't know, teacher. Let's conversate. Pronunciation. Okay. ¿Qué tipo de pronunciación? What pronunciation? Algunas cuando el inicio de las conversaciones hay el how's it going? How's it going? How are you doing? Okay. Okay. Repasémosla entonces, okay? Like that. Okay. Te lo voy a escribir en el chat en este momento, okay? El primero es, how's it going? All right. How's it going? Que lleva una, es una pregunta. How's it, all right? Ese que te acabo de escribir allí, lo vas a pronunciar así, Anita. Bueno, que lo has estado pronunciando bien. How's it. Uh-huh. How's it going? El otro teacher, el otro. El how are you doing? Usted dice que es hard, ajá. How are you doing, okay? How are you doing? Okay, ahí está. How are you doing? Las primeras, ok, ahí me faltó el you. How are you doing? Ok, like that. Y lleva un question mark. How are you doing? So las primeras dos palabras, el how y el are, se van a pronunciar hard. Ok, eso tienes que estar pendiente siempre. How are you doing? No vas a decir how are you doing. Vas a decir how are you doing? Ok, how are you doing? Okay? How are you doing? Uh-huh. Correct. How are you doing? So, pronuncia las dos entonces, las dos frases. Pronounce the two phrases. How's it going? How are you doing? How are you doing? Correcto. Otra vez. One more time. Pero no te pauses. How are you doing? Perfect. Así. Okay. Otra vez. Las dos. How's it doing? No. El primera. How's it doing? How are you doing? No, how's it going? La primera es how's it going? How's it going? Y la otra how's es? How's it going? How are you how's doing? How are you doing? Perfect, otra vez. How's it going?
How are you doing? How's it going? How are you doing? Perfecto. How are you doing? Así. Correcto. How's it going? How are you doing? Perfecto. Otra vez. How's it going? How's it going? Y how's it going quiere decir cómo te va. How's it going? ¿Cómo te va? Y how are you doing? ¿Cómo te está yendo? Esa es la diferencia. ¿Cómo te está yendo? How's it going? ¿Cómo te va? How are you doing? ¿Cómo te está yendo? How's it going? How's it going? Correcto. Y esas frases, sí, those phrases are very common, Anita. Son bien comunes. ¿Ok? Sí, son bien comunes. Son bien how's comunes. How's it going? How's it going? How's ya, it going? Cuando, es, cuando, how's estás, cuando estás entre amigos, Anita, ya no te dicen how are you. ¿Ok? Ya no te dicen how are you. Ya te dicen how you doing, guys. Or how you doing, girls. How you, or how's it going, guys? How's it going? Okay? Así, boys. Uh-huh. Esa es la, esa frase bien común, okay? Between friends, entre amigos, between friends. How's it going? How are you doing? How are you doing? How's it going? Perfecto. De hecho, dos frases, esa frase la vas a unir en todas esas series juveniles. How's it going? Hey, how you doing? Okay? Así, así lo dicen. ¿Ok? Uh-huh. Son bien comunes. Okay. Yo creo que ya las has oído, ¿verdad? Sí. Bye bye. Pero no sabía que era eso. Correcto. Que eran como, es un como saludo. Las mencionan es más un saludo. Pequeñas. Ajá. Correcto, es un saludo. ¿Cómo te va? ¿O cómo te está yendo? Eso significa. Uh-huh. Okay. Ok. El how's it going, acuérdate, ¿cómo te va? El how you doing, ¿cómo te está yendo? Eso significa, ¿o bye? Mm-hmm. Okay. All right. Gracias. Any other? ¿Otra, Anita? Otra. Bueno, las frases largas que practicamos hoy. Okay, sí. Perfecto. Okay, ahí está, vamos. Aquí lo tengo ya preparado, no te preocupes. Okay, te lo comparto en pantalla. Okay, aquí tenemos okay. Esta, ¿verdad? Las últimas conversaciones. Ajá. Okay, conversation one, sí. Conversation two. Correcto. ¿Cuál? Si quieres las dos. Ok, dilas tú, yo te corrijo. Por ejemplo, esa. Ok. At noon, but I have to leave early to beat that traffic. Ok, perfecto. Vale. Lo que tienes que hacer y poner atención, Anita, es que hay signos de puntuación. Los signos de puntuación, uh-huh, tienes que hacer una pausa chiquita y de ahí seguir. Así. Listen. Uh-huh. At noon, okay, but I have to leave early to beat the traffic. Ok. Ahora dilo tú. Mm-hmm. At noon, but I have to leave early. No, early. To beat the traffic. Early. Early. Otra vez. Early. At noon, but I have to leave early to beat the traffic. Perfecto. Why? That's good. Otra. Mm-hmm. No, I need to dust. Okay. I need to clean the bathroom. And I had to the laundry. Correcto. O laundry. 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 Ok, otra vez. Dilo otra vez. No. No. I need to clean the bathroom and I have to laundry. And I have to do laundry. And I have to do laundry. All right. Eso. No me estabas pronunciando okay. El do. And I have to do laundry. That's good. Uh-huh. And I have I to need do... to dust. I need to clean the bathroom and I have to do laundry. Perfect. Okay. That's the way that you have to do that. Okay. ¿Cuál otra? Will. No. El will, acuérdate well. Que es el auxiliar will. Right. Este es well. Uh-huh. Well. Así. Well. Well. You sing. Pero no te detengas. You seem busy. Busy. Okay. Well, you seem busy. So I must be going. Okay. Ahí te tardaste un poquito más. Okay. Acuérdate que es una pequeña pausa y seguir. Okay. Otra vez. Dilo otra vez. Well, you seem busy. Busy. So I must otra be vez. Going. Busy. Well, you seem busy. So I must be going. Perfecto. Ahí te salió bien. Well, you seem busy. Well,
So I must be going. Busy, so I must be going. Así tiene que ser. Una pequeña pausa, boom, y continúas. ¿Ok? Pero no, pero no te tome mucho tiempo en la pausa. Siempre es, well, you seem busy, so I must be going. ¿Ok? Es casi. Okay. La idea es como cuando, I mean, es pequeñísima la pausa, ¿ok? Pero se siente y se continúa. You feel it and you continue. Muy bien. ¿Ok? So, any other, Anita? Bueno. Well, that's it. Excellent job. That's it. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Good night. Good night. All right, Adrián, now with you. Ok, Adrián. Ok, Adrián. Aquí estoy. Okay, perfecto. Dime. What do you want to practice? But, ¿qué tú quieres practicar? No te me vayas a ir, Carlita. No te vayas a ir. Ahí cese. Solo oye lo que voy a practicar con Adrián, ok? Here we go. Adrián, what do you want to practice? Bueno, donde he tenido más inconvenientes, sentí yo que me quedé así un poquito perdido en la clase, fue cuando vimos how many y las respuestas, a few, a lot, only, none. And how many, how many, much? No estoy muy familiarizado con la respuesta. Con la palabra. Esta de aquí, Adrián, okay. ¿Las puedes ver? Sí, claro. Ok, perfecto. No estás familiarizado con las respuestas. ¿Qué no entiendes de las respuestas? Sí, no money, there are a lot. Entonces, no estoy muy familiarizado, sí, con las... ¿Qué es el significado de ellos? O sea, ¿dónde emplearlas? Con el significado, ok. Ok, for example, tú me respondes y yo te pregunto, ok. Hey, Adrián, how many spoons do you have in your house? ¿Cuántas cucharas tienes en tu casa? How many spoons do you have in your house? A few, pocas. Ok, a few, pocas, ok. ¿Pero qué significa pocas? Significa que tienes solamente como 5 quizás o 6, por ahí el máximo. 5 o 6. Eso significaría a few. ¿Entiendes? Si tienes más de 5, entonces sí, podrías decir there are many. Hay muchas, ¿ok? There are many. Hay muchas, ¿ok? Podrían ser que tengas 10, 12. Ya 10 y 12 son muchas, ¿ok? Pero a few significa que tienes como 5 o 6 máximo. Poquitas. Ok. Another question. Sí, es que no estaba muy familiarizado con... Ok, por ejemplo, si te preguntara, hey, Adrián, how many chairs do you have in your house? Only five, correcto. Solo 5. O me puedes decir that there are 5. Ok. Tienes dos opciones. Me puedes decir only 5 o there are 5. Not a problem. There are significa hay. Hay. Hay dos, hay tres, hay cuatro. Sí, es que no estoy muy familiarizado con por eso. Que... Ok, perfecto. Ahora, la otra es, ok, en la otra es cuando nos puso a conversar, ¿no? Es bien diferente tener una conversación aquí ya escrita a que enlazar las palabras que uno puede utilizar. Estas. Sí, pero por ejemplo, yo esta conversación... la manejo, digamos, bien, pues, está escrita. Correcto. Cuando nos puso la práctica, conversar con un compañero, entonces, como que enlazar la frase, las palabras para hacer la conversación, para tener el hilo de la conversación. Perfecto. Ok, Adrián, conversemos utilizando how many and how much. Ok, para que lo entiendas. Here we go. Hey, how's it going, Adrián? Adrián, how's it going? Sorry. Adrián, how's it going? I'm great. Okay, excellent. Let me ask you something. I'm great. How many oranges do you have in your house? I
No. None. None. Okay. And how many chairs do you have in your house? I have 5 chairs. Excuse me? 5 chairs in my house. I have 5 chairs in my house. Oh, excellent. And how many bottles of water do you have in your house? A liter. How many bottles of water do you have in your house? Oh, excuse me. Five. Okay, five perfect. Excellent. How much sugar do you have in your house? A liter. How much milk do you have in your house? A liter. Okay, how much meat do you have in your house? How much meat do you have in your house? Es que no estoy muy familiarizado con la respuesta. Esa es la situación. ¿Cuánta carne tienes en tu casa? How much meat do you have in your house? Much. Okay, much. Okay. O me puedes decir, there is much. Okay. Eso es lo que no tengo muy familiarizada. Pero en sí... Ahí está en el chat. En el chat te lo he escrito en este momento. There is much. El there is significa hay también. There is much. Hay mucha. Okay. Okay. En esa clase me quedé un tantito perdido por eso, porque no conozco las cantidades, las responses. Una. La otra es, si yo voy a empezar una conversación o si voy a estar en una conversación, hilar las frases es lo que me cuesta. Por ejemplo, el otro día que nos puso a conversar, una conversación que me ponga, repítanla, es bien diferente a háganla. ¿Sí? Entonces, en háganla, ya, la frase que yo uso en español, no sé si utilizarla a sí mismo en inglés, porque creo que no tienen el mismo sentido. No, not the same. That's why it's important, Adrián, that you and your house, when we finish the class, it's important that you converse to yourself. Que tú mismo te converses, okay? Like, for example, hi, Adrián, how's it going? Oh, I'm great. Hey, listen, what are your duties in your office? Oh, send reports, write reports, have meetings, analyze reports, and also do the financial statement. Oh, that's perfect. And where are you from? I'm from San Salvador. And where do you live? I live in Cuscatancingo. It's a beautiful city. Yes, it is. And you, where do you live? Y te tira, o sea, you need to converse yourself. Tienes que empezar a conversar tú mismo, okay? Para que crees esas conversaciones y para que entiendas lo que tú estás diciendo. Do you understand? Sí, sí. Okay. Y, por ejemplo, si tú un día dices, y tú mismo tienes que hacerte esa pregunta, ¿cómo se diría se me quemó la cacerola? ¿Entiendes? ¿Cómo se dice ramita? ¿Ok? Hazte esas preguntas también, ¿ok? Y las escribes y me las preguntas, ¿ok? ¿Me entiendes? O, oh my God, ayer tuve el problema. ¿Cómo diría se me quedó la llave de la casa adentro? ¿Ok? ¿Me entiendes? Todas esas situaciones para que tú cuando ya empieces... La frase así, ¿cómo se me quedó? Porque si vengo yo y busco la traducción o busco la frase, no... No es igual. Por eso mismo te digo, hazte esas preguntas, las escribes y me las dices, ¿ok? Me las preguntas y yo te lo digo, ¿ok? Por ejemplo, porque cuando tú empiezas a hacer esas preguntas, es porque tú ya empiezas a describir y a conversar tú mismo, ¿ok? Y llega un momento que dices, ok, I was cooking, I was in the kitchen, and I cooked breakfast. Y de ahí sientes que te quedaste y se me quemó la cacerola. Y tú dices,
¿Cómo digo se me quemó la cacerola para continuar hablando yo mismo? Oh, I like that. Do you understand? Ah. Entonces, sí, claro. Vienes tú y me dices, teacher. El hilo. Y vienes tú y me dices, teacher, how do you say se me quemó la cacerola? Y vengo yo y te digo, oh, I burn, okay? I burn the pan. Y dices, and how do you write it? Y yo te la escribo, I burn the pan. Entonces, ya cuando terminas la clase, tú continúas otra vez. Oh, I cook breakfast and I burn the pan. That was funny. Eso fue chistoso. ¿Me entiendes? Entonces ya continúas hablando y hablando más. Okay. All right, so that's the way it is. Pero siempre tienes que hacerme esas preguntas para que tú continúes y continúes. All right, like that. Okay, thank you. All right, Adrián. Excellent job. See you tomorrow. Thank you. Yes. Bye bye. Have a good night. Janet. Pum, pum, pum. Ok, voy a ir con Janet, Carlita, ok. Escucha lo que voy a hacer con Janet. Hello, Janet. Hello, teacher. Ok, Janet, ahí con la conexión a medias, pero lo vamos a hacer, oye. Ok, Janet. Little by little. Okay, dime, tell me, what you want to practice or what you want to review? ¿Qué quieres practicar o qué quieres repasar? Dime. Teacher, yo no sé sobre el verbo to be, yo no sé, o sea, nada de eso. Entonces yo sí quisiera que me lo como que explicara, no sé. Ajá. Ok, perfecto, excelente. No se preocupe, ahorita lo hacemos, ok. Let me see. Okay. ¿Dónde está? Aquí está, ok. Ahorita lo hacemos, just give me a second. Aquí está, esto es lo que ando buscando. Ok, Carlita, ponga atención, ok, que esto es bien importante. Buena pregunta de Janet. Ok, Janet, aquí estamos. Voy a poner más aquí. So, Janet, el verbo to be, ¿ok? Es así como se dice, verbo to be. Aquí está. Ajá. Ok. Te lo voy a explicar rapidito para que venga. El verbo to be, Janet, tiene tres verbos, ¿ok? El verbo to be, así como lo ves ahí, significa ser o estar, ¿ok? Ok. El verbo to be, ser o estar, tiene tres, ¿ok? Dentro de él, que son el I'm, ¿ok? El otro es el is y el otro es el are. ¿Ok? I'm, is, okay. And are. Pero el verbo to be, ¿ok? El I'm, is, and are, lo vamos a bajar. Estas de aquí significan también ser o estar. Yo soy o yo estoy. ¿Ok? Es okay. O está. Somos o estamos. Eso significan estos tres. Soy o estoy, es o está, somos o estamos. Eso significa. ¿Ok? Okay. Perfecto. Sí. Pero, ¿ok? El verbo, estos verbos to be, ¿ok? Que son el I'm, el is y el are. El negativo del I'm es el I'm not. ¿Ok? Ese sería el negativo para este de aquí. ¿Ok? Ok, el negativo sería I'm not. El negativo del is, ok, sería el isn't. Ok, te lo voy a poner contractado. Así sería contractado, que en forma completa es is not. En forma completa, así sería, pero en forma contractada, Janet, sería isn't. Ok. Eso es el negativo de is. Correcto. Y el negativo okay. Del y el negativo del are sería el, te lo voy a poner de una sola vez contractado, sería el aren't. ¿Ok? Ok. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer unos ejemplos, ¿ok? Para que te quede claro. ¿Ok? Examples. ¿Ok? Sam, okay. Vamos a empezar.
para el primero que es el I'm, se utiliza solamente el primero, que es el I. Yo. Okay. I am. Solo para ese sujeto se va a utilizar yo soy o yo estoy. ¿Ok? Para el otro, se va a utilizar el she, el he y el it. Para estos tres, se va a utilizar el is. ¿Ok? Para esos tres se va a utilizar el is. Y para el otro, que es el are, okay. Okay, es el are, para eso se va a utilizar el you, we y they. ¿Ok? Para esos tres se va a utilizar el are. ¿Ok? El are. Perfecto. ¿Está? Correcto. Ok. Perfecto. Ahora te voy a poner unos ejemplos. I am in the school. Acuérdate que el verbo to be significa ser o estar. I am in the school. ¿Qué significa este entonces aquí? I am in the school. ¿Ser o estar? Yo soy en escuela. Significa yo estoy en escuela. Correcto, yo estoy en escuela. ¿Ok? Ahora te voy a poner otro ejemplo. Ok. I am a teacher. ¿Qué significaría ahí? ¿Ser o estar? ¿Yo? Yo soy, correcto. Yo estoy. No, aquí significa yo estoy, pero aquí yo significa... Yo soy profesor. Yo soy un profesor. ¿Ok? Y ahí es donde se cumple el ser y estar del verbo to be. Yo soy un profesor. Yo soy un profesor, yo estoy en la escuela. ¿Entiendes? 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 Ok, sí, ok, ahora vamos a ir con el otro. ¿Qué es, teacher? Vamos a ir con el otro, con el is, para ver si se cumple, ¿ok? She is my sister. ¿Qué significa ahí? ¿Ser o estar? ¿Ella? Ella es mi hermana. Ok, entonces es ser, ¿ok? Ella es. Ser. Ser, ella es ser. Mi hermana, ¿ok? Ahora te voy a escribir la otra. She is in the bank. ¿Ok? ¿Qué significa ahí? ¿Ella? Ella está en el banco. Correcto. Es estar. Correcto. Ella está. Aquí significa ser, aquí significa estar. Okay. ¿Entiendes? Janet? Ahora, sí, vamos, ahora vamos a hacerlo sí, con... teacher. Excelente. Ahora vamos a hacer el otro. We are students. Ok. ¿Qué significa ahí, Janet? ¿Nosotros estamos o somos? Somos estudiantes. ¿Ser o somos. Estar? ¿Ser o estar? No. Somos. Ser. Ser, correcto. Ahora te voy a escribir la otra. We are in the room. ¿Cómo dice ahí? Nosotros. Estamos en el cuarto. Es estamos. Correcto, es el verbo estar. Correcto. Ok, so basically, esa es la forma como se explica el verbo to be. Ok. El verbo to be. Tiene el verbo. Gracias. Verbo to be tiene tres. I'm, is, and are. El negativo del I'm, I'm not. El negativo del is, isn't. El negativo del are, aren't. Ejemplos. Solo para el sujeto yo se utiliza el I'm. El is se utiliza para el she, he, it. Y el are se utiliza para los sujetos you, we, they. Tú, nosotros o ellos. Y aquí tienes los ejemplos. Ok. Si quieres, tómale una foto. Para que te quede ahí. Okay.
Por favor. Okay, take a picture, take a picture. Ya está dicho. Perfect. ¿Entiendes esto del verbo to be? Janet? Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Okay, Janet. All right, have a good night. Hoy sí ya le entendí, o sea. All right, Janet. Good night, teacher. Excellent. Perfect. Y acuérdate que el mismo verbo se utiliza el negativo y la pregunta. She is my sister, she isn't my sister. Y de ahí solo cruzan los verbos. Is she my sister? Y así sucesivamente. ¿Ok? Carlita. All right, Carlita. Aquí vamos contigo, pues. Tell me, what you want to practice or what you want to review? La verdad. La verdad es que en la pronunciación es que siento que a mí me cuesta un montón. Ok, entonces, eso no... Ok, primero, Verónica, Carlita, Verónica, eso es normal. That is normal. Ok, ahorita vamos empezando poco a poco. De hecho, te quiero decir que ya avanzaste bastante en pronunciación, ok. Ya hemos avanzado. De hecho, yo creo que tú ya sientes que has avanzado. Ya es bien poco, ok, donde nos quedamos. Sí, por ejemplo, ahora, en la conversación que tuvimos ahora, que practicamos, me tocó con Roxana y ella maneja bastante más fluido quizás el inglés o la pronunciación. Entonces me corrigió en una que hicimos de que si nos podía ayudar en la semana en nuestro puesto de trabajo, en esa conversación. Okay. Y me dijo que donde estaba la I, la diéresis y dos L's, era como el contractado de I will o will. Correcto, I will. I will. Correcto. Entonces, eso yo no lo sabía. Entonces, ella me dijo eso, entonces, ok, dije yo, ¿verdad? Entonces, ¿y eso cómo se pronuncia? La pronunciación, ok, la pronunciación de eso, ahorita te lo escribo en el chat. Ok, let me see, chat. Ok, I'll, ok, la contracción esa la vas a pronunciar así, te la voy a poner aparte, se la vas a pronunciar así. I'll, ahí te lo he puesto en el chat, I'll. I'll, así correcto. Nada más. Correcto, esa es la pronunciación, ok, del sujeto I, the apostrophe and the two L's. Okay, I'll. I'll. Correct. Okay. I'll. And what Roxy told you is correct. It's the contraction of I will. I will. Ajá. Correct. Entonces, igual en una conversación, en lugar de decir también igual I will, se podría decir I'll. Correct. 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 Cuando when you speak, the people tell you I'll go. Ya no te dicen I will. Sea solamente te dice I'll go to the supermarket right now. Yo. Yes, I'll go to the supermarket right now. Okay, like that. So I'll go to the school right now. I'll talk to you later. Te llamaré después. I'll talk to you later. Hay bastante. Ajá. Ese es otra. Porque e igual me dijo, porque yo me quedé, cuando hice la conversación con ella, fue como una lección, que en donde dice, ay, ¿cómo era aquí en esa misma conversación? Era, how do you let me, no. Okay, aquí está. Pero igual se pronunciaba así como unido. El I'll be off. Ajá, el be off. Ajá. I'll be off.
I'll be off. Be off. Yes, I'll okay. be off. I'll be off. Correcto. Y aquí abajo, entonces, I'll help you. Ok, vamos a corregir eso. Help you, me dijo correcto. Ella, algo así. Correcto, okay. correcto. Help. Se escribe separado, help you, pero se pronuncia help you, ¿ok? Así te lo he escrito. Esas dos palabras, help you, se pronuncian help you. Bueno, que ahí te lo he escrito, ok, te lo voy a escribir mucho mejor ahorita para que te quede claro. Lo vas a pronunciar así. Así lo vas a pronunciar. Help you. Correct. Help you. Help you, ajá. Ajá, porque en esas dos fue que ella me dijo, es unido, me dijo, help you. Yo, ah, okay. Correcto. That's correct. Entonces, vaya, en esa, igual en otra conversación, cuando estábamos hablando que la abuela cocinaba, entonces decía, cookie. Correcto. Se unía con eat. Correcto. Se escribe cook it, pero al final se dice cook it. Right? Así te lo dije, ¿ok? Cookie, ajá. Vale. Entonces, ¿cómo yo saber o no sé, cómo saber para poder como unir eso? Porque yo lo veo, yo lo pronuncio como separado. Okay, that's a good question. Okay, lo que tienes que empezar a hacer, okay, de aquí para allá, ya uh-huh. que empezaste, y una vez que empiezas algo, termínalo, no lo dejes a medias. Tienes que empezar a ver películas en inglés. ¿Cuáles? Las que tú ya viste en español, esas tienes que ver en inglés. No quiere decir que vas a ver toda la película en inglés las dos horas, ¿verdad? Porque te vas a aburrir, ¿verdad? Dale 25 minutos. Give 25 minutes. 25 minutos. Ponla en inglés y ponle los subtítulos, ¿ok? En inglés. Y ponle 25 minutos. Exactamente 25. Cuando veas que llega 25 minutos o con el teléfono 25 minutos, lo pausas y lo regresas otra vez. Nuevamente, a escuchar. Y con los subtítulos en inglés, okay? ¿Ok? Otra vez, lo vuelves. I can assure you, te puedo asegurar, I can assure you, que para la quinta vez, ya vas, porque como lo estás viendo, lo estás escuchando. Escuchando. Y, y mentalmente lo vas a estar diciendo, ¿ok? Sí. Para la quinta vez o sexta vez que lo pongas, ya lo vas a estar diciendo, ¿ok? Okay. Y pon atención, sí, porque... en pay attention y ponle atención a las uniones que hace. Mm-hmm. Okay. Esa es una buena práctica. That's a good practice that you can do. Okay. Y okay. Te lo sugiero que lo hagas. Okay. 20 minutos, 25 uh-huh. minutos. Eso sería para una práctica visual, auditiva y auditiva y mental. Okay. Y ya después, para la sexta vez, lo vuelves a poner y lo tratas de decir, ¿ok? Tres cosas, okay. cuatro cosas a la vez, ¿ok? Lo vas a estar viendo, ¿ok? Lo vas a estar escuchando y lo vas a tratar de decir, ¿ok? Very easy, very simple. Uh-huh. Ok. Yes. Eso más que todo. De ahí lo otro, lo de las oraciones afirmativas, lo del verbo to be, todo. Sí, lo he entendido bien. Ok, perfecto. Y that is really important. Eso es prácticamente gramática lo que estamos viendo, ¿ok? Por eso y lo tenemos que practicar para afianzarlo bien. Porque it's really important. Because you need to write questions in English. Tienes que hacer preguntas. Preguntas. Okay? Correcto. All right? Entonces, las tienes que decir y las tienes que escribir. All right? Tienes que saber cómo las vas a escribir. All right? Unas van a ser utilizando do, don't, does, doesn't, and others, the verb to be. All right? Like that. Verb to be. Yes. Uh-huh. Por eso tenemos que saber eso. All right? Like that.
Ok. Eso sería más que todo, Ticho. Ok. Lo que nos ha dejado ahorita de lo de have to, need to, entonces eso ahorita lo voy a hacer también. Ok, ¿no lo habías terminado? No. No lo había terminado. En una, bueno, no sé si me puede corregir si estoy mal aquí en lo que puse. Ok, hagamos una cosa. Ok, dímelas, correcto. I can't chat and send email. Ok. I can't. Check the. Ah, check. Ok, check and send emails. Email. Uh-huh. Ok, me estás diciendo esto. Vamos a ver si es correcto. ¿Eso es lo que me dijiste? Ajá. I can't. Yo no puedo. No. Acuérdate que me estás diciendo yo no puedo revisar. Oh, okay. Ok. Ay, me había equivocado. Okay. En el significado de I can't. Ok. Ya ves, estaba malo. Bye. Ok. Y en otro yo puse I must okay. promote new product. I must. Promote new product. Ok, perfecto. Ok, that's good. Esto es lo que me acabas de decir. New products. Ok, perfecto. I must promote new products. Promote excelente. New product. Yo debo promover nuevos productos. Producto. Excelente. Uh-huh. Yes, that's good. Ahí estamos bien. Y en el otro que tenía dudas, en el I shouldn't. No sé si se pronuncia. I shouldn't. Shouldn't. La pronunciación es shouldn't. Shouldn't. Correcto. I shouldn't. ¿Qué significa yo no debería? No debería. Yo no debería. Mm. Ok. Mm. Ya le había puesto. Ya me va a salir mal, entonces no sé si le ha puesto bien. Yo le puse. I shouldn't. Pronúncialo. I shouldn't. Ah, I shouldn't forget to spend my compras era o no sé qué le puse aquí quizás mal. I shouldn't forget. I shouldn't forget to buy. Okay. I shouldn't forget to buy my groceries. Okay. Así tendría que ser. Lo voy a emplear aquí. I shouldn't forget to buy groceries. Yo no debería olvidar comprar mis abarrotes de la semana o mi alacena de la semana. Ahí sí estaría bien. Ah, sí está bien. Ah, pero. Pero okay. Eso el lo de. Shouldn't. I shouldn't. Shouldn't. Eso. Okay. Te lo voy a escribir ahí. Te lo voy a escribir. Ok, porque eres visual también. Shouldn't. Ok, se escribe. Okay. Esa era otra cosa que le iba a decir. Okay. Que a mí se me facilita más el verlo que el escucharlo. Yes. Ahí está, pronúncialo. Shouldn't. Perfecto. Esa es la pronunciación de esa palabra. Shouldn't. My shouldn't. Yes. Ok. Bye. Eso sería entonces. Ok, perfecto. Y acuérdate, ok, el can't significa yo no puedo. Yo no puedo, ajá. I can't. I can't. Me había equivocado. Okay. No puedo, ok. Any other? ¿Otra cosa? Any other thing? No, solamente. Y voy a practicar lo que me dijo. Perfecto. Ok, that's really good. Excellent job, ok. Y lo que vimos ahora, claro, las dos conversaciones, todo claro. Sí, sí, solo como le digo, quizás es alguna pronunciación de alguna palabra, pero cuando ya voy practicándola, entonces ya voy pronunciándola mejor. Correcto, ok. Y haz lo que te digo, ok. Las películas que ya viste, the movies that you saw in Spanish, watch them in English. 20, 25 minutes, 20, 25 minutos. O otro buen entrenamiento para el. Ese es entrenamiento, ¿no quiere decir? Entrenamiento, ok. El otro entrenamiento también que puedes hacer es ver los canales de televisión en inglés, ok.
pon el Discovery Channel, ¿ok? 15 minutos en inglés. Y solo para entrenar el oído, solamente para eso. Cierra tus ojos, 15 minutos, el Discovery Channel. De ahí, cambia el canal y lo pones en History Channel, ¿ok? 15 minutos. Solo para entrenar el oído, 15 minutos. ¿Ok? Y de ahí, si quieres, ahí está bien. Ya son 30 minutos. Solo para entrenar el oído. ¿Por qué es bueno? Why is so good this, okay, training? ¿Por qué es importante eso? Why this is important? Porque entre más bombardeas tu oído, le manda la señal aquí y le dice, mira, nos están bombardeando con inglés, démosle, digámosle que sí, papá. Digándose. Okay. So, llega un momento que tu oído se acostumbra tanto que tu cerebro dice, ok, y hace un clic aquí y empiezas a entender, empiezas a entender el inglés, ya de ahí, okay. Si tú quieres, pones el TV, 15 minutos, y watching and listening, ok, like that. Si tienes un Smart TV, if you have a Smart TV, tiene la opción de que puedes ponerle el lenguaje en inglés de esa serie o de ese programa que estás viendo, ok, like that. Si tienes el Smart TV. Uh-huh. Que es súper genial, súper nice. Ok, lady. Ok. Así que después de clase podrías hacer eso, ok. Revisa la study the lesson. Lo voy a hacer antes, porque ya después de clase. Y me tengo que levantar a las 5 todos los días, entonces. Ok. So, do it before class, ok. Hazlo antes de la clase. Do it before class. 15 minutes or 10 minutes, ok. Si lo haces 10 minutos en la semana, vas a hacer 50 minutos, ¿ok? Which is good. Sí, pero no había pensado en eso, la verdad. Yes. Pero sí lo voy a tomar en cuenta. Okay. Porque sí siento que me hace falta bastante como entenderlo cuando me hablan en inglés. Diferente cuando yo veo qué es lo que me están preguntando, qué es lo que me están diciendo. Ok. De hecho, in fact, Carlita, si lo haces antes de la clase, si haces ese entrenamiento antes de las clases, tu oído se va a ver entrenado antes de la clase y vas a entender mucho mejor. Más raro. Ajá. Por eso también le digo mejor antes. Correcto. Sí, muchas gracias, teacher. Not a problem, okay? You're welcome. Don't mention it. Any other thing? Eso sería todo. Ok, Carlita. Have a good night. Good night, teacher. All right, guys. So, this is it. Okay, that was basically, okay, this private class is about. So, we were practicing how much, how many in conversations, in creating conversations using how much, how many, okay, with Adrian. And with Janet, it was a complete review about the verb to be, positive and negative form. Here with Carlita, okay, practicing pronunciation. I was telling her to use some techniques, okay, for listening, okay, training the ear. Not to understand everything, but to train the ear, which is really important. Something else that we did today with, who was the other girl? Oh, Claudia, we were practicing some conversations also. That was really good. And Lexi, what else? Oh, Ana Alvarado. All right, basically we were practicing the pronunciation of long, okay, sentences, okay, that we saw today for the most important, okay, objective, which is, let me remember. It was about have to and need to. Okay. So basically two conversations that we saw today. Tomorrow we're gonna practice two more based on okay, need to and have to. So it was good. It was really good. All right. So I was helping these guys. So basically I really enjoy helping them. Ooh. My God, long day. Finally, a lot of English today, all right? 2 hours for this hour. My God. Well, anyway, that's the way it is, okay? So we are teachers,
Okay, so it's a nice profession because we help people. And the most important, they learn English. All right. So right now it's about, let me see what time is it right now. 11. It's 11 right now. So let's see. Tomorrow, okay, what's gonna be tomorrow? Let me just check it out. All right here. All right, basically tomorrow we're gonna have, okay, more practice about how to I need to, okay, more practice about it. All right, that's why I left out two conversations, okay? The other two conversations about have to and need to, because we're gonna practice that and gonna have a complete review as well. And maybe, let me see what else I can do, okay? All right, actually this group is really nice because they're getting really fluent, okay? Speaking the language, that's the most important thing. But more importantly, that they really know what they are saying, they need to understand what they talk. That's the most important thing. So, well, almost finishing this thing. Second, reinforcement. That's really good. Why so? Oh yeah, we were seeing also, how's it going? How you doing? Okay, so those are very common phrases that people tell each other. Habit feel, just a matter to practice. Then later it becomes easier to tell them. All right, so it's not difficult. It's really easy to learn English. So it's been a long night, all night long, all night long, learning English. All right, very easy, very simple. Okay, guys. So this is it. This is the way that we finish these private sessions. So have a good night and sleep like babies. Goodbye. Very easy, very simple. Bye, bye, bye.